Buenas noches, hermanos. Bien, yo tengo una preocupación hace un tiempo. Cada lugar que y con cada adventista que me toca hablar, me impresiona mucho. Y tengo una preocupación. Cuando usted ha creído en unas doctrinas, y sus doctrinas son comprobadas con la Biblia, ¿por qué dudar al final del camino cuando ya esto se acaba? Hay muchos adventistas que están acariciando que colocan una ley para entonces hacer cosas, ¿verdad, pastor? Ellos esperan como que lo asuste para actuar. Y usted no debe trabajar así. Debe trabajar por principio. Y no esperar el día del susto, ¿no? A José no le dio un susto. Le dio una tristeza que sus hermanos lo querían matar. Pero no le dio un susto entrar en casa de Potifar, porque glorificó a Dios ahí. No le dio un susto cuando tuvo que visitar la cárcel, porque glorificó el nombre de Dios ahí. Y no le dio un susto cuando el faraón lo mandó a buscar, porque glorificó a Dios también en ese lugar. O sea, ¿cuál es la problemática? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué nosotros no tenemos y no mantenemos ese principio, ¿no? Y realmente es penoso. Por eso este fin de semana voy a trabajar con 4 temas. Y esos temas vamos a ir aclarando algunas cosas. Ok, no me quiero obedecer. Está como yo cuando Dios me llamaba. Bien, este es un tema que una vez lo trabajé. Acá le he hecho algunas adiciones. Llego a veces a iglesias que me impresiona lo que hace la Miria con las personas. Están haciendo keto diet, la keto diet. Antes estaban haciendo la dieta Atkins, después la South Beach, y cada cual empieza a hacer dietas. Pero nadie le pregunta a Dios qué va a comer. ¿Ves? Entonces entramos en una serie de comportamientos egocéntricos donde yo hago lo que quiero, bebo lo que quiero, como lo que quiero, digo lo que quiero y voy donde quiero. Pero Dios no es glorificado en esa manera. Entonces, hablan después en estas iglesias de lo maravilloso que les fue, que bajaron de peso, que hicieron aquellas cosas, ¿no? Y entonces ellos creen que eso es lo que es, ¿no? Pero recuerde algo. Este fin de semana yo voy a volver a repetir de algunos de los temas del pasado acerca de por qué cuando Dios le dijo a Adán, de todo lo que está aquí en el huerto puedes comer, pero de este no. Porque el día que de él comieras vas a morir. Pero usted vio que él no se murió. ¿Sí? Pero sí parte de él se murió. Y eso lo vamos a mostrar científicamente con resonancia magnética de cerebros estudiados, cuando usted le dice a Dios sí, cuando él dice que no. Y vamos a ver eso, porque después que ya usted tiene ese daño, ya usted no puede recapacitar. ¿Qué usted cree que se le dañó a Satanás en el cielo? La palabra lo dice. Corrompiste tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Cómo se corrompe un corazón? Y es un corazón que no es como el de nosotros, ¿no? El cerebro no es como el nuestro. Pero se le corrompió. Y una vez que se corrompe, no se recupera a menos que haya arrepentimiento genuino. Y eso lo vamos a mostrar con la palabra de Dios también. Nosotros tenemos toda la de ganar en este, en esto que el Señor Jesús creó, se entregó por nosotros para restaurarnos completamente. Pues bien, cuando usted entra a la Miria, todos empiezan a decir, no, pero me fue muy bien, me sentí bien, aquello, ¿no? Cuando comí carnes y todo eso. Vamos a hablar de lo que no es Miria. Cuando usted vea una cosa en la Miria, entre a publicacionesmedicas.org. Y cuando entra a publicaciones.org, coloque lo que usted vio en la media para que usted vea las investigaciones que hay ahí. Y cuando la abra, no lea solamente el principio. Váyase al final de la página donde dice conflictos de intereses.
Esa es la parte que más nos gusta a los médicos leer. Cuando le entregan a un estudio, uno se va a la página última y dice, ok, lo voy a leer. Porque si dice conflicto de intereses, no sirve para nada. Alguien estaba interesado en pasar una información para que usted la crea. Así que todos estos estudios que le estoy mostrando acá no tienen conflicto de intereses. Solamente hay uno que lo tiene, que luego lo va a ver. Pero se lo voy a mostrar. Así que productos animales versus productos vegetales. Bien. Este es uno de los estudios que habla acerca, ¿no? Usted lo puede ver aquí, consumo de carne y la mortalidad. Cuando usted oye la palabra meat, en inglés quiere decir carne roja, ¿ok? No, cuando dice poultry, está hablando de pollo y cosas así, aves, ¿no? Así que aquí habla realmente un estudio prospectivo de más de 500,000 de personas. Cuando usted oye un estudio que hicieron con 40 personas, eso no sirve. Cuando lo hicieron con 10, sirve menos. Tiene que pasar de una masa grande, una población grande, para poder tener validez completamente. Ingesta de carne y mortalidad, un estudio prospectivo de más de 500,000 de personas. ¿Qué pasó en este estudio, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Bien, en el abstracto del estudio dice así, se le llama resumen en español, dice, contexto, el alto consumo de carne roja o procesada puede aumentar el riesgo de mortalidad. Eso fue el pensamiento de lo que íbamos a investigar. Dice, ¿esto será real? Bien. El objetivo fue determinar la relación del consumo de carne roja, dice, blanca y procesada, con el riesgo de mortalidad total por causas específicas. Y el diseño fue, y el entorno y participantes, que tomaron, dice, un estudio de esa asociación que se llama AARP, que es un seguro, ¿no?, médico. Dice, la dieta, ¿no?, y la salud de 500,000 de personas de 50 a 75 años de edad. Al inicio del estudio, la ingesta de carne se estimó a partir de cuestionarios de frecuencia de alimentos y administración al inicio del estudio. Así que estos cuestionarios llegaban a las casas a estas personas y ellos llenaban, pero sin ningún mal interés, cuántas veces comió carne a la semana, cuántas veces la comió al día, y empezaban a cada uno a llenar el cuestionario. Y luego esto se coteja y las respuestas las vamos a mencionar ahora. Y es lo que ellos querían evaluar. Recuerde, mire, los médicos acá no están interesados en nada sino saber la verdad. Quieren saber, porque mucho se habla y como la media invade tanto las mentes de las personas, ¿no? Entonces ellos quieren saber la verdad. Y la estudiaron. Y gracias a Dios, Dios siempre se sale con la suya, ¿no? Así que, en este estudio, menciona aquí el resultado, ¿no? Y aquí este resultado, lo pongo en inglés acá, como va, ¿no? Dice que hubo 47,976 muertes de hombres y 23,276 muertes de mujeres durante 10 años de seguimiento en este estudio. Los hombres y las mujeres con el consumo más alto, dice, versus el más bajo de consumo de carne roja y procesada, respectivamente, tenían riesgos elevados de mortalidad en general. ¿Qué pasa con esto? Que con respecto a la mortalidad por causas específicas, los hombres y las mujeres tenían riesgos elevados de mortalidad por cáncer para las carnes rojas y procesadas respectivamente. Quiere decir que ellos descubren aquí que las carnes rojas y procesadas producen cáncer. Dicen, yo no sé por qué le dio cáncer. Bueno, hay que averiguar, ¿no? Además de lo que se llama aquí accidente cerebrovascular, por eso le puse ECV, que es accidente cerebrovascular, fue elevado para hombres y mujeres con consumo alto de carne roja y procesada respectivamente también. Al comparar el consumo alto con el más bajo de consumo de carne blanca, hubo una asociación inversa de la mortalidad y la mortalidad por cáncer, así como todas las demás muertes, dice, por tanto, dice, para hombres y también como para mujeres. Quiere decir que murieron 71,252 personas por consumo de carne roja y carne procesada. ¿Qué es carne procesada? Jamones, salamis, embutidos de toda clase, ¿no? Hot dogs y todas esas cosas. Bien, en la conclusión del estudio dice así.
La ingesta de carne roja y procesada se asoció con aumentos modestos de la mortalidad total, la mortalidad por cáncer y la mortalidad por accidente cerebrovascular, ¿no? Enfermedad cerebrovascular. Yo me río un poco, porque dice, ¿qué dice aquí? Aumentos modestos. Usted lo puede ver en inglés como dice, ¿no? Modest increases. Y yo digo, wow, parece que 71.252 personas es un caso modesto. ¿Qué es una muerte para Dios? ¿Qué es una muerte para usted si alguien muere en su familia? Es algo modesto porque nada más murió uno. Pero 71.000 personas es un caso modesto para nosotros. No murieron 71.000 personas. Si Dios con uno solo que pecó, sacrificó a su hijo en el Edén. Me dicen 71.000 personas. Bien, el otro estudio es el consumo de carne roja y el riesgo de fallo cardíaco en varones médicos. Este es bueno, ¿eh? ¿Usted cree que el médico va a mentir? No, en eso no. Quiere saber por qué se está muriendo. Así que consumo de carne roja y riesgo de insuficiencia cardíaca en médicos varones. Bien, cuando usted vea la palabra HF es fallo cardíaco e insuficiencia cardíaca, que la deletreamos como IC. Los métodos del estudio fueron que tomaron 21.120 hombres aparentemente sanos. ¿Escuchó la palabra apariencia? Porque no estaban tomando medicamentos, no sufrían de nada, aparentemente. No, de edad de 54.6 años. Y este estudio duró del año 1982 al 2008. ¿Buenos años? Buenos años. Ningún estudio que dure 2 años para el médico vale nada. Que duró 3 años, tampoco. Tiene que pasar de 7 años porque cada 7 años nuestro cuerpo es diferente. Puede ser mejor o puede ser peor. Cada 7 años es renovado o empeorado. Así que la carne roja se evaluó mediante un cuestionario alimentario abreviado, ¿no? Para el fallo cardíaco, incidencia de fallo cardíaco, y se determinó mediante cuestionario de seguimientos anuales. En un modelo multivariable que se usó, hubo una relación positiva y graduada, ¿no? Entre el consumo de carne y la insuficiencia cardíaca, ¿no? Dice, y fue más bajo con la dice más bajo hasta el más alto de carne roja respectivamente. Esta asociación se observó para insuficiencia cardíaca con y sin antecedentes de infarto cardíaco. No tenían antecedentes porque dice, ah, no, que eso fue hereditario. No, fue lo que estaban comiendo. Entonces, los resultados del estudio fue lo siguiente. Que la tabla 1 presenta la característica de 21.120 médicos varones estadounidenses obtenidos 12 meses después de el estudio aleatorio que fue al azar, según el consumo de la carne roja. Dice que aquí que la edad media de los participantes del estudio eran 54.6 años en el momento que evaluaron el consumo de la carne roja. La mediana de consumo de carne fue de 4.5 raciones semanales. ¿Escuchó esto? Casi una por día. 4.5 raciones, ¿no? En la población. Y dice aquí que eso era un 14.5, ¿no?, de las porciones semanales durante el seguimiento de 19.9 años. Buen estudio. Se produjeron 1.204 nuevos casos de insuficiencia cardíaca en esa etapa, desde la categoría más baja hasta la más alta de consumo de carne roja. Las tasas brutas de incidencia de insuficiencia cardíaca fueron de 2,77, 2,73, 2,78, 2,82 y 3,30, ¿no? Casos por cada 1,000 personas al año respectivamente. Así que el consumo frecuente de carne roja se asoció con un mayor índice de masa corporal, una mayor proporción de fumadores, ¿no?, actuales y diabetes, que eso empeora toda la situación. Si la persona come la carne y también fuma a la vez y entonces es diabético, se pone todo mucho peor, ¿no? Y esto produjo angina de pecho. Esto es acerca del consumo de huevo. ¿He escuchado mucho el consumo de huevo últimamente? En la keto diet se usa mucho huevo, ¿no? Porque la grasa es importante.
¿Y sabe lo que dice la Biblia de la grasa en el Levítico? Que el que la comía lo sacaran del pueblo. Y están recomendando keto diet. Digo, la iglesia comiendo keto diet. Digo, yo no me entiendo yo mismo. Yo digo, no puede ser. Dice, si come la grasa, sácalo. Digo, ¿para cuándo? Para siempre. Digo, wow, qué estricto Dios con la grasa. Cero grasa. Mire, consumo de huevo, ¿no? Y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Un meta-análisis también. Meta-análisis. Este consumo de huevo, ¿no? Para estas enfermedades cardiovasculares y la diabetes, un meta-análisis. Los objetivos del estudio y los métodos fueron los siguientes. Se evaluó la relación dosis-respuesta entre el consumo de huevos y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Los métodos que se usaron fue búsqueda sistemática de base de datos, ¿no? De Medline, que es otra compañía de seguro también, ¿no? Hasta diciembre del 2012, ¿no? Se utilizó el modelo de efectos fijos aleatorios, fue al azar, nadie estaba predispuesto a esto, para agrupar los riesgos relativos y los intervalos de confianza un 95%. Así que se realizaron los análisis de subgrupos para explorar las posibles fuentes de heterogeneidad. Dice, se utilizó también un modelo de regresión lineal ponderada para estimar la relación dosis-respuesta. O sea, ¿cuánto comieron? ¿Qué le pasó? ¿No? ¿Qué pasó entonces acá como resultado? Como resultado se incluyeron 14 estudios con 320.778 sujetos. El riesgo de enfermedad cardiovascular se agrupó y separó a los pacientes diabéticos y a los diabéticos con la ingesta de huevo más alta frente a la más baja respectivamente. Así que para cada aumento de 4 semanas, ¿no? En la ingesta de huevos se separaron los pacientes con riesgo de cardiovascular y diabéticos con riesgo también de enfermedad cardiovascular respectivamente. ¿Y qué pasó con los análisis de los subgrupos que mostraron que la población de otros países de Occidente tiene más enfermedad cardiovascular que en los Estados Unidos también de América? Conclusión. Nuestro estudio sugiere que existe una relación dosis-respuesta, causa y efecto positiva entre el consumo de huevo y el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Así que la grasa es más peligrosa que los carbohidratos. Cuando usted le quita la grasa o el aceite a los pacientes diabéticos, su azúcar le baja y usted dice, no me lo puede explicar. Por eso existe el programa Revirtiendo la Enfermedad Cardiovascular de Cleveland, Ohio. Dos hospitales en Nueva York lo llevan también. Le quitan todos los aceites a los pacientes y su azúcar y la presión arterial empieza a bajar completamente. Y entonces descubrieron que el problema no era el azúcar o los carbohidratos, sino la grasa completamente. Este fue otro estudio. Esto es de esas dietas que se están haciendo. Baja en carbohidratos por todas las causas específicas en mortalidad. Se hicieron dos estudios. Esas son las dietas bajas en carbohidratos, que es todo lo que usted oye es hoy en día de low carbs. ¿Le han dicho alguna vez? Porque yo he visto personas en la iglesia que dicen, no, yo no como fruta porque me sube el azúcar. Y digo yo, ah, pues Dios creó la fruta para producir diabéticos. Y para matar a la gente del corazón. Y me dicen, no, yo no creo. Digo yo, ¿por qué tú lo crees? Esa es mi pregunta, porque a veces están diciendo cosas, así que, no, es que la fruta me sube el azúcar, y yo le doy la fruta a todos los pacientes diabéticos, lo único que le quito la grasa y le quito la carne. Hermanos, todavía no he terminado con la preocupación, el día de mañana van a entender un poco más. Va a ser un poquito más serio lo de mañana. Así que, en el abstracto, en los objetivos, ¿no? Y el diseño del estudio, antecedentes de datos sobre la asociación a largo plazo de las dietas bajas en carbohidratos y su mortalidad, ¿no? Son escasos, así que ellos examinaron la asociación de esa dieta baja en carbohidratos y la mortalidad durante 26 años. Buen tiempo, ¿no? En mujeres y 20 años en hombres. Así que ese diseño que ellos usaron, prospectivo en mujeres y hombres, seguido desde el 1980 en las mujeres, 1986 en hombres, hasta el 2006, ¿no? Dieta baja en carbohidratos, ya sea basadas en animales, enfatizando en fuente animal de grasa y proteína, o basadas en vegetales, enfatizando en fuentes vegetales de grasa y proteínas, ¿no? Se calcularon a partir de múltiples cuestionarios validados de frecuencia de alimentación también, evaluando durante el seguimiento. Así que, el estudio de salud de enfermeras, ¿escuchó el grupo que tomaron ahora? Enfermeras, ¿no?
y un estudio de seguimiento de profesionales de salud. ¿Por qué no nos gusta ser mentirosos a los médicos respecto a nosotros mismos? Porque si nos mentimos nos morimos. Lo primero que uno le dice al paciente, le pregunta en la emergencia, dime la verdad a mí, no va a pasar nada. Porque yo necesito saber la verdad para poder trabajar contigo. Pero si tú no me dices la verdad y me mientes, empeora el asunto. Porque entonces cuando hagamos los exámenes no te vamos a creer nada de lo que digas. Porque el examen va a arrojar lo que tú estás haciendo. No, yo lo que me comí fue un chancho. Pero fue un solo día. No, el chanchito, miren. Los participantes fueron esta cantidad. Aquí vemos 85.168 mujeres, recuerda que eran enfermeras de 34 a 59 años al inicio, y 44.548 hombres de 40 a 75 años al inicio, sin enfermedad cardíaca, cáncer o diabetes, eran sanos. Así que el investigador documentó 12.555 muertes, 2.458 cardiovasculares, 5.780 por cáncer en mujeres y 8.678 muertes, 2.746 cardiovasculares y 2.960 por cáncer en hombres. ¿Había una relación entonces en esa dieta baja en carbohidratos? Sí. Sí. Hermanos, ¿qué le dio Dios a comer al pueblo por 40 años? Maná. Maná. Mire. El maná, hermanos. ¿Usted cree que tenía carbohidratos? Sí. ¿Tenía grasa y proteína? ¿Estaba balanceado? Sí. Dice que pan de ángeles comía el hombre. Amén. Wow. ¿Quería restaurarnos Dios? Sí. Amén. Resultado del estudio. Menciona que la puntuación en general baja en carbohidratos se asoció con un aumento modesto, siguen siendo modestos ellos, con las muertes, de la mortalidad general, dice, por análisis agrupado. El consumo animal y bajo en carbohidratos, ¿escuchó esto? Carnes de animales y bajo en carbohidratos se asoció con una mayor mortalidad por todas las causas. Y la mortalidad por cáncer también. Por el contrario, una ingesta de vegetales baja en carbohidratos se asoció con una menor mortalidad cardiovascular por todas las causas. Quiere decir que los vegetales tienen que ver algo, ¿no? Interesante. Así que mire, a Dios hay que llevarlo al laboratorio y comprobar si lo que Él dice en su palabra es verdad. Yo aprecio porque hay muchos médicos amigos que me dicen, me gusta cuando tú das la charla. Pues yo me puse a revisar a ver si eso tenía conflicto de interés y no tenía ninguno. Digo yo, ah, pues tú eres bien curioso. Dice, no, pues a ver si tú estás hablando mentira, pues tú eres muy religioso. Digo, está bien. La conclusión del estudio. Una dieta baja en carbohidratos basada en fuentes animales se asoció con una mayor mortalidad por todas las causas, tanto en hombres como en mujeres. Mientras que una dieta baja en carbohidratos a base de vegetales se asoció con una tasa más baja de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares también. Así que, ¿vamos bien entre lo animal y vegetal? Amén. ¿Todavía? Bien, este es otro estudio de salud pública. Cuando usted ve esa palabra acá que dice JAMA, esa es la revista americana de medicina, el Journal of American Medical Association, ¿no? Y aquí está hablando, en este estudio, la asociación entre factores dietéticos y mortalidad por enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 en los Estados Unidos. Y esto fue publicado en el 2017, o sea que no hace muchos años de esto. Las exposiciones dice consumo de 10 alimentos nutrientes asociados con enfermedad cardiometabólicas, frutas, verduras, nueces, semillas, granos integrales, carnes rojas sin procesar, carnes procesadas, bebidas azucaradas, grasas poliinsaturadas, eso es omega 6, y grasas omega 3, ¿no? De mariscos y el sodio, la sal. Todo esto fue usado en este estudio. ¿Qué sucedió en los resultados? Que la mortalidad cardiometabólica estimada atribuida a la dieta, dice, cuando los 10 factores dietéticos se evaluaron en combinación, se asociaron con un estimado de 318.656 muertes, modestas, no son modestas, ¿no? Cardiometabólicas, y casi uno de cada dos de las muertes cardiometabólicas, dice, en los Estados Unidos en el 2012, ¿no?
Entre factores individuales, la mayor cantidad estimada de las muertes cardiometabólicas relacionadas con una dieta se asoció con altos niveles de sodio. ¿Dónde uno encuentra mucho nivel de sodio? En las carnes procesadas hay mucho sodio, pues, como preservativo también. Así que fueron 66.508 muertes cardiometabólicas estimadas en total. Y vamos ahora a los resultados en general. Tanto en el 2002 como el 2012, las ingestas nacionales de cada factor dietético fueron subóptimas. En el 2012 hubo un total de 702.308 muertes cardiometabólicas en adultos estadounidenses, dice, incluidas 516.100 por enfermedad cardíaca, 371.266 por enfermedad coronaria, 35.019 por enfermedad cardíaca hipertensiva, 99.815 por otra enfermedad cardiovascular, 128.294 por accidentes cerebrovasculares, 16.125 isquémicos, una muerte de parte del cerebro, y 32.591 por hemorragias. Eso cuando dice, no, le dio una hemorragia cerebral, eso es otra cosa. Y otro es que es muerte cerebral porque no hubo irrigación sanguínea en esa área. Así que 79.578 muertes, no, dice aquí, y otros, 67.914 diabéticos tipo 2, muertes, 9.5% de todas las muertes cardiometabólicas, bajo el contenido de nueces y semillas, ¿no? Dice 59.374. El alto consumo de carnes procesadas dice que, ¿no?, mató 57.766. Bajo contenido de grasa omega 3 en mariscos, 54.626. Bajo consumo de verduras, 53.410. Bajo consumo de frutas, 52.547, y alto consumo de bebidas azucaradas, 51.694, ¿no? En comparación con los niveles óptimos de consumo. Así que las cargas de mortalidad estimadas más bajas se asociaron con grasas poliinsaturadas, 16.025, y carnes rojas sin procesar, 2.869, ¿no? Entonces, creo que hay muchas modestas muertes, ¿no? Porque ya si leemos, si sumamos todo lo que hemos hablado de muertes, hay muchas muertes ya. Bien, dice, asociación de la ingesta de carne con la mortalidad por todas las causas y el infarto agudo de miocardio depende de la edad del paciente con angina de pecho estable. Eso es lo que ellos postularon en el estudio. Vamos a ver lo que realmente el estudio arrojó. Vamos a leer esto, ¿no? La ingesta de carne roja y procesada se asoció con un mayor riesgo de mortalidad y mortalidad. Se recomienda una ingesta restringida en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Ahí sí somos modestos. Te está muriendo por la carne, pero te dijo, bájala un poquito. ¡Quítala! ¿Cuál es el problema? Sin embargo, falta evidencia sobre la asociación de la ingesta total de carne y los resultados clínicos de este grupo de pacientes. Así que los objetivos eran investigar la asociación entre el consumo total de carne y el riesgo de mortalidad por todas las causas, infarto agudo de miocardio, cáncer y cáncer gastrointestinal, en pacientes con angina de pecho estable. Quiere decir que no le ha dado el infarto, solamente siente el pinchazo, ¿no? ¡Ay, el dolorcito!, ¿no? Pero todavía no se muere. Así que también investigamos la edad, dice, modificada de estas asociaciones. Este estudio es interesante. Los materiales y métodos que usaron, fue un estudio también cohorte, ¿no? De 1.929 pacientes, 80% hombres, de edad mediana 62 años, con angina de pecho estable, del ensayo de intervención, dice, con vitamina B, en Noruega fue que se hizo. La evaluación dietética se realizó mediante la administración de un cuestionario de frecuencia de alimento semicuantitativo. Y se utilizaron modelos de riesgos proporcionales de Cox, yo le llamo así al estudio que estaban haciendo, para investigar la asociación entre el aumento relativo de la ingesta total de carne y el resultado de interés en este estudio. ¿Qué encontraron ellos? Como resultados, la asociación por 50 gramos por 1000 calorías de mayor ingesta de carne total con morbilidad y mortalidad
morbilidad, se enfermaron, mortalidad, se murieron. No fue concluyente en general, pero indicó un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio en 95%. También le damos, ¿cómo le llamamos esto? Modesto. Un modesto 95. Dijo, wow. Y cáncer gastrointestinal, ¿no? 1,23. Sin embargo, observamos una clara modificación del efecto por edad, donde la ingesta total de carne se asoció con un mayor riesgo de mortalidad e infarto agudo del miocardio entre los individuos más jóvenes. Porque a veces dicen, no, a los viejos que le da infarto. Hermano, se sorprende usted, ¿no? Pero una atenuación e incluso reversión de la asociación de riesgo, dice, con el aumento de la edad. Gracias a Dios. No, porque después nos dicen, se van a morir los viejos primero. Los jóvenes que se ponen a hacer desarreglo también se mueren primero. Bien, esto es un estudio. Y es interesante la asociación entre la ingesta de proteínas vegetales y animales y la mortalidad general por causas específicas. Y me gusta que esto también lo publicaron en la Revista Americana de Medicina. Que ellos no publican muchas cosas, ¿no? Porque se contradicen después. Ellos apoyan mucho a la Asociación Americana del Corazón, pero no hacen nada para cambiar eso. Bien, las recomendaciones en el estudio es que en este cohorte de 237.036 hombres y 169.068 mujeres de 16 años de observación y casi 78.000 muertes. ¿Escuchó eso? Modesta muerte, ¿no? Una mayor ingesta de proteína, dice, una mayor ingesta de proteína vegetal se ha asociado significativamente con una mortalidad general y una mortalidad por enfermedad cardiovascular más bajas, independientemente de varios factores de riesgo. Entonces, concluyen que en este estudio prospectivo, una mayor ingesta de proteínas vegetales se asoció con una menor mortalidad total y relacionada con accidentes cerebrovasculares. Aunque la ingesta de proteína animal no se asoció con resultados de mortalidad, escuche esto. El reemplazo de proteína de carne roja o carne, dice, o proteína de carne procesada con proteína vegetal se asoció con una mortalidad más baja. No quieren soltar, ¿no? Relacionada con el cáncer y la enfermedad cardiovascular. Entonces, llegaron a esa conclusión. Bien, esto fue un estudio, me pareció interesante y vamos a estudiarlo un poquito, acerca de lo que es el plant-based diet y la dieta cetogénica. O sea, lo ponen los dos ahí, ¿no? A ver qué sucede, porque todo el mundo habla maravilla por la miria de la dieta cetogénica, ¿no? Entonces, fíjese. Dieta basada en plantas y cetogénicas como caminos divergentes para abordar el cáncer. Se habla mucho de la dieta cetogénica para pacientes de cáncer. Mucho se habla de eso. Es tremendo lo que ellos están publicando en la miria. Y usted verá si ellos son tramposos o no son tramposos. El resumen de esto es, importancia, a medida que la incidencia de cáncer y los trastornos metabólicos como la obesidad aumentan al mismo tiempo, ha aumentado la conciencia sobre el efecto generalizado de la nutrición. La dieta basada en plantas, alimentos integrales, ¿no? Y la dieta cetogénica han ganado popularidad, ¿no? En oncología, y este tema está cada vez más presente en el diálogo clínico. Los médicos hablan esto, ¿cómo va a ser? ¿Será posible? ¿No? Las conclusiones y relevancias, los resultados de esta revisión sugieren que la evidencia colectiva respalda la dieta enriquecida con plantas frente a la dieta cetogénica, que es KD, para la reducción de riesgo de cáncer y la mejora de los trastornos metabólicos en los sobrevivientes. Se necesitan ensayos clínicos aleatorios, al azar, prospectivos adicionales para alentar el uso de modificaciones dietéticas en todo el proceso continuo de cáncer. Los diseños de ensayos rigurosos que adaptan los puntos finales oncológicos clásicos puede identificar poblaciones que probablemente se beneficien de dietas marcadamente, dice, contrastantes. Los datos actuales respaldan la priorización de las dietas basadas en plantas.
Es la prioridad para pacientes con cáncer, ¿no? Y los datos futuros podrían personalizar aún más las recomendaciones dietéticas para las poblaciones con cáncer. Esto es lo que se está usando en Cleveland, Ohio, se está usando en el Bellevue Hospital y en el Montefiore Hospital. Se está usando esto para pacientes cardiovasculares diabéticos y pacientes con cáncer. Van a ese programa y ahí lo instruyen de todo lo que tienen que comer. Así que este es otro estudio de 3 meses y el efecto de la dieta cetogénica. Y usted verá qué interesante esto. Los efectos de 3 meses en una dieta cetogénica y la composición corporal, los parámetros sanguíneos y las métricas de rendimiento, los aprendices de CrossFit, que son los que más promueven esto, y un estudio piloto solamente que se hizo. Esto es interesante. Bien, es mucho esto que hay que hablar, ¿eh? En resumen, la adopción de dietas cetogénicas bajas en carbohidratos sigue siendo el tema controvertido. Dice, para las personas que entran, dice, que entrenan resistencia. Eso es lo que más le promueve. No, que con la dieta cetogénica tú vas a tener más resistencia. Digo, wow. Dado que se ha especulado que esta forma de dieta reduce los niveles de glucógeno. Se ha especulado que es para la diabetes, ¿eh? Dice, del músculo esquelético y reprime el metabolismo muscular. Buscamos caracterizar los efectos de la dieta cetogénica de 12 semanas sobre la composición corporal, los parámetros metabólicos y el rendimiento de participantes que entrenaron de una forma recreativa en una instalación local de CrossFit. 12 participantes, 9 hombres y 3 mujeres de 31 años, más o menos hasta 32, se dividieron en grupos de control y un grupo de dieta cetogénica, que fueron como 7, ¿no? A los participantes de la dieta cetogénica se le dieron pautas dietéticas a seguir durante 12 semanas, mientras que a los participantes de control se le indicó que continuaran con su dieta normal. ¿Escuchó esto? Dieta regular. Así que a estos participantes de control se le indicó que llevaran una dieta normal, regular, durante todo el estudio. Y todos los participantes continuaron con su rutina de entrenamiento, CrossFit, durante 12 semanas. Se realizaron pruebas de rendimiento anaeróbico, quiere decir, cuando usted está forzando mucho el músculo rápidamente, no le da tiempo a las células musculares respirar. Y eso hace que se empiecen a quemar células. Y empieza entonces la persona a quemar células porque no la oxigena. Entonces eso es lo que es rendimiento anaeróbico. Si es aeróbico es que hay oxígeno o aire. Dice 2.5 semanas, 12 semanas, y midieron semanalmente los niveles de una sustancia llamada beta-hidroxibutirato. Mantenga esa palabra ahí, para que usted entienda qué hace el beta-hidroxibutirato. Que le puede llamar solamente BHB. Porque vamos a hablar de algo un poquito más peligroso de la dieta cetogénica. Mucho más peligroso que lo que hemos venido hablando. ¿Qué dice el Señor? Que sobre toda cosa guardada, guarde. Porque de él mana Jesús. Así que ese hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato en la sangre, los niveles de esa sustancia en sangre fueron 2,8 a 9,5 veces más alto en la dieta cetogénica. ¿Escuchó lo que dice? Es más alto en la dieta cetogénica esa sustancia de el beta-hidroxibutirato, BHB. ¿Qué es lo que estaban en control, no? Fue más alto en los que no lo llevaban. Vamos a ver los resultados del estudio. Ese cuadrito acá. Bien. Aquí vemos cuando dice KD es dieta cetogénica o ketogenic diet y control es el CTL, ¿no? Y mire qué interesante, mire cómo interesante es esto. Aquí tengo que darle. Dieta cetogénica y dieta de control, lo que ellos se estaban comiendo, regular. Entonces la glucosa se midió y antes de empezar, el pre, la tenían 84,4, ¿no? La glucosa. Los que estaban la dieta cetogénica. ¿Qué pasó después que terminó el periodo de la dieta? Bajó a 76,7. Pero los que de control tenían el azúcar en 79,2 y le bajó a 73. Y este solamente bajó a 76,7. ¿Cuál trabajó mejor?
los que llevaban su dieta regular. ¿Qué pasó entonces con el HDL, que es el llamado colesterol bueno? Lo de la dieta cetogénica lo tenía en 52,3 y le bajó a 53,3. Y lo de la dieta regular lo tenía en 56,6 y solo le bajó a 53,2. ¿Qué pasó entonces con el LDL, que es el llamado colesterol malo, ¿no? Que cuando tiene la LDL elevada está predispuesto a un infarto. Cuando comenzaron lo tenían en 114, pero cuando terminaron ellos, ¿no? La tenían en 153,9. ¿A quién le subió el colesterol malo? Pero interesante esto. Los de la dieta regular lo tenían en 88,4 y le bajó 79. No le subió, ¿no? Esa cantidad. ¿Cómo dicen que la dieta cetogénica entonces le hace un favor al corazón? Eso no tiene sentido. Y esto son pocas semanas. Imagínense si le da más tiempo. Las arterias bloqueadas, cardíacas y todo eso, ¿no? ¿Qué pasó entonces con los triglicéridos? Y aquí que venimos ahora, ¿no? Los de la dieta cetogénica lo tenía 72 y le bajó a 65. Eso está muy bueno porque no comieron carbohidratos. Pero los que llevaron la dieta regular, 56, le subía a 64. Los triglicéridos. ¿Por qué? Porque se come demasiado refinado. No es lo mismo usted comer un grano entero que lo que es refinado. Cuando es refinado, los triglicéridos le suben y el azúcar le sube, pero cuando es integral, no, porque la fibra permite bajar el azúcar completamente. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande. Pero no hemos terminado. Mire, esto me sorprende a mí. Si bien no se observaron disminuciones en el rendimiento de los participantes de la dieta cetogénica, después de la intervención, es notable que estos participantes no experimentaron mejoras en ciertas medidas de rendimiento en relación con los participantes de bajo control. Dicho de otro modo, el grupo de control puede haber experimentado mejoras significativas en las medidas de rendimiento seleccionados si los tamaños hubieran sido más grandes y el estudio hubiese tenido duración más prolongada. Los comentarios selectos han afirmado que las personas que buscan optimizar los esfuerzos anaeróbicos, que el músculo no tenga oxígeno, se benefician de mayores cantidades de carbohidratos en la dieta. Por ejemplo, un comentario reciente sugiere que el consumir 2.5 gramos por kilogramo de pesos, ¿no? Dice 3 horas antes del ejercicio y 9 gramos por kilogramo durante la recuperación posterior. Dice que esto beneficiará a los atletas a realizar estas paradas. Casi todos los que practican maratón en Nueva York, que yo conozco algunos, ellos se desayunan con mucho carbohidrato. Porque eso produce glucosa y cuando ellos están corriendo, van consumiendo la glucosa. Pero el que consume grasa no va a ser lo mismo, absolutamente, porque va a trabajar en anaeróbico. Entonces, mire algo interesante que pasó en este estudio. A mí me gusta leer conflictos de intereses. Y no le quedó bien el ojo, porque mire, conflicto de interés, Ryan Lowery y Jacob Wilson, participantes activamente, mire, de patente de la sal cetogénica o la dieta cetogénica, dice, son los autores del libro con fines de lucro que describe la dieta cetogénica. Esos entraron en el estudio y no le quedó bien el ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen sí intereses, pero los resultados de sangre dijeron otra cosa, ¿no? Dice que ellos, la Biblia de la dieta cetogénica, la guía de la cetosis, ninguno de los otros autores tiene conflicto de intereses en la publicación de estos datos. Los únicos costos de este documento fueron los análisis de suero, de la sangre, que se financiaron a través de fondos residuales proporcionados por, otra vez, Michael Roberts, el que escribió el libro, de una subvención anterior que otorgó a la Applied Sport Performance Institute. O sea, esta gente donan dinero a las instituciones del gobierno, ¿no? Para que no le hagan la vida imposible, ¿no? Y esto es salarios y regalías en este proyecto. Así que no le quedó muy bien. Ahora bien, nosotros hablamos de una sustancia, ¿verdad? BHB. El beta-hidroxibutirato. Entonces, mire, aquí vamos con la carne del verano, los barbecue, ¿no? Consumo de carne a la brasa, barbacoa y ahumados. Supervivencia después del cáncer de mama.
Qué interesante experimentar, con una gente que ya estuvo en peligro. Mira, a ver si tú vives o te mueres con esto. Mire, esto es muy triste, ¿no? Pero fíjense. ¿Qué pasó en este estudio? El alto consumo previo, dice, al diagnóstico de carne a la parrilla y ahumada, se asoció con un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas en un 95%. Bueno, lograron el estudio. Bueno, mira, se murieron 95, bien. Por cierto, se observaron otras asociaciones, pero las estimaciones no fueron estadísticamente significativas. Esto incluye un alto consumo de carne de res, cordero, cerdo, ahumada antes del diagnóstico y un aumento del 95% de todas las causas y un 95% de la mortalidad, ¿no? Específica por cáncer de mama. Además, entre las mujeres con un alto consumo continuado de carne a la parrilla, asada y ahumada, después del diagnóstico de riesgo de mortalidad por todas las causas, fue elevada de un 31 a un 95%. Tiene el cáncer y le dicen que puede comer así, que la dieta cetogénica le dice que puede comerla. Conclusiones, el alto consumo de carne a la parrilla y a la parrilla ahumada puede aumentar la mortalidad después de cáncer de mama. Ahora vamos a hablar algo complicado, que dijimos que íbamos a hablar de una sustancia llamada beta hidroxibutirato, BHB. Mire, cuando una vez hablamos, nosotros tenemos ¿cuántos cromosomas? ¿Quién me dice? 46 cromosomas. Así que aquí tenemos dos cromosomas. Vamos a decir uno de papá y otro de mamá, ¿no? Cromosoma del padre y cromosoma de la madre. Ahí falta una sola cosa, porque uno puede ser dominante y otro puede ser recesivo, ¿no? Hay un líquido que usted lo puede comprar hasta por Amazon, que es para saber si usted es dominante en los genes o es recesivo en los genes. Que eso se usa en la universidad cuando uno está dando genética. ¿Lo llegaste a probar, nena? Bien. A nosotros nos hicieron la prueba cuando mi esposo y yo estábamos tomando la clase y le echan con un goterito en la boca. No, a mí me echaron con el gotero. Y no me supo nada. Y a mi esposa dice, ¡ay, qué malo! Digo, eso no sabe malo. Dice, qué triste, van a salir a mí. Pero bien, salieron a... Sí, yo tuve dos negritos, bien lindos los dos. Son negros míos. Pero sí salieron a mi esposa, porque ella tiene el gen dominante. ¿No? ¿Me doy a entender? ¿Qué pasa acá? ¿Qué vamos a explicar? El color de los ojos, ¿no? Mira el color de los ojos. Cada lugar que yo le estoy señalando aquí, ¿no? El color del pelo, la textura del pelo, el lóbulo de la oreja, el color de la piel, todos esos lugares dentro de un gen se llaman aleros, ¿no? Alelos. Se llaman alelos. O dice, bueno, el alelo tuyo fue dominante sobre el mío y cosas así, para tal cosa, lo otro, ¿no? Pero mire qué interesante esto. Que estamos hablando de una sustancia llamada beta-hidroxibutirato. Bien. Las enfermedades se heredan. Y mañana vamos a explicarlo, que se hereda hasta el pensamiento quebrantado de nosotros. Se hereda hasta el pecado, hasta la cuarta generación de los que lo aborrecen. Pero vamos a mostrar eso científicamente. Porque no es bueno solamente hablar. Si Dios lo dijo que se iba a morir, se muere. Lo primero que se va muriendo es el cerebro. Corrompiste tu corazón a causa de tu hermosura. Así que esos alelos, ¿no?, de los cromosomas también pueden llevar enfermedades. Entonces, yo investigo mucho esto porque mi madre falleció con Alzheimer. Su mamá falleció con Alzheimer. Todos los tíos de ella fallecieron con Alzheimer. Cuatro hermanos de mi madre con Alzheimer. Digo yo, por ahí viene. Entonces ando corriendo hace rato, no sé si me alcanzará, pero ando corriendo. Yo no quiero activar esos alelos, y déjeme decirle cómo se activan. Y en mi casa yo era el cerdívoro, puerquívoro y chuletívoro. El que más carne comía de todo en mi casa era yo. Se sorprende la familia cuando me dice, ¿quién le iba a decir? Yo también. Que Dios le quite a uno ese deseo de la boca. No, a mí dice, no, tú vas a perder tu tiempo conmigo, se lo dije a Dios, pero qué va, él siempre sale ganando, miren. Mire, la apolipoproteína E, I4, alelo, mire lo que ahí lo dice alelo, ¿no?
El alelo de la polipoproteína E4 juega un papel patológico en la enfermedad de Alzheimer. Eso quiere decir EA, enfermedad de Alzheimer, ¿no? A través de la alta expresión de proteínas y la interacción con la butilcolinesterasa. ¿Escucha esa palabra? ¿Se parece a al beta? Butirato. Esta es la enzima que trabaja sobre ese beta-butirato. Por eso se llama ASA, termina así, porque proteasa, enzima para las proteínas, lipasa, enzima para las grasas, amilasa, terminada en ASA, para los carbohidratos. Y esta es la enzima que está recibiendo el beta-hidroxibutirato. Oye, usted dice, me están dando una clase de científica aquí. No la merecemos. Aunque es incómoda para muchos, pero hermanos, cuando una persona vea esto y lo lea, sabe que nosotros no estamos llevándonos de lo que de nosotros, de un Dios grande. No tenemos un Dios que sabía más de ciencia que nadie que haya nacido en esta tierra. Nadie puede compararse con Dios. Entonces, miren, hermanos, esto fue descubierto recientemente. Esa célula grandota que usted ve ahí, ¿no? La que es anaranjada es una neurona. Lo que no se sabía, que las neuronas tenían una celulita que se llamaban astrocitos. Y esos astrocitos lo acaban de descubrir no hace mucho tiempo y son sumamente importantes. En el sistema nervioso central residen muchos tipos de células, mientras que las neuronas han sido siempre protagonistas y acaparadoras de todos los mismos, las neuronas del cerebro, ¿no? Eso solo hace poco tiempo que el papel de otras células han recibido la misma atención. Las células gliales, son esas que usted ve allá, que señalamos con el círculo, son los astrocitos, están pegadas de, ¿no?, del cable energético de la neurona. Y esas células gliales, en particular, dice, un grupo de ellas conocido como astrocitos, se consideraron por mucho tiempo como el simple soporte, como que está soportando la célula, ¿no? El pegante que la mantiene pegada y se dice que mantiene su puesto a las otras células del sistema nervioso central. Hoy en día los científicos están empezando a descifrar, reconocer la importancia del papel de los astrocitos para las neuronas del cerebro. Esas células llamadas gliales. Más que un simple soporte, como que la está soportando, ¿no? Los astrocitos recubren, dice, mantienen los cables conectivos de las células neuronales, estableciendo con la mielina. La mielina es la capa que cubre ese cable, ¿no? Porque si no tiene la mielina, va a dar corriente. Entonces, en el cerebro, a las neuronas tiene que tener ese cable, ese cobertor. Así que los astrocitos ayudan a mantenerlo, ¿no? Y como resultado, las señales entre la unión de una célula a otra, se llama sinapsis, se vuelven más rápidas e eficientes. Cuando ocurre un daño, puede migrar al sitio, escuche esto, el astrocito, y repararlo. Amén. Mire la importancia de eso. O sea, Dios tiene las neuronas donde usted guarda todos sus pensamientos, pero le colocó células guardianes para que la cuiden. Amén. Importante, bonito esto. Dice, dejando en este caso una cicatriz glial, diferente a una piel, por ejemplo, pero similar en función. Se sabe que los astrocitos envían señales que constituyen el cuerpo, dice, de información que regula el estado de somnolencia día, dice, y que inhibe también esas señales para contrarrestar algunos síntomas de la depresión. Las células gliales nos ayudan a no estar deprimidos. Amén. Le dice a la neurona, mándale un mensaje bien. ¿Estás entendiendo? Las repara. Así que estos estudios informan que los astrocitos pueden, dice, disparar convulsiones. ¿Escucha esto? Regular el flujo sanguíneo del cerebro y, algo maravilloso, agruparse alrededor de las neuronas defectuosas para corregir el problema. ¡Gloria al Señor! ¿Se repara el cerebro? Amén. Sí. Y esto fue reciente, esto no tiene muchos años. No tiene muchos años que se descubrió.
Así que los astrocitos humanos pueden también jugar un papel muy importante en la integración y coordinación de esa actividad tan compleja como es la señalización en el cerebro humano y por tanto ayudar a regular nuestras más altas funciones de entendimiento. Vamos a hablar. ¿Qué hace el beta hidroxibutirato? Le hace daño a los astrocitos. Y se lleva la cognición. Entonces, en las carnes que mencionamos, en las carnes rojas, ¿no? Así que nuestra avanzada capacidad de procesar conocimiento no solo se debe al tamaño y complejidad de nuestras redes neuronales, sino también al incremento en relación a otras especies y las capacidades de funcionamiento y coordinación facilitado por la acción de las células gliales. Ellas son las que ayudan a que nosotros tengamos pensamiento y entendimiento. Uno de los equipos de investigadores dedicados a estudiar los diferentes tipos de funciones de las células gliales se encuentra en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Esos son los que más se han dedicado a esto, ¿no? Y en su centro médico, y está liderado por Steven Goldman y Maiken Nendergaard. Estos son los médicos investigadores de esto. Así que, ¿cómo aumentando la capacidad cognitiva? A mediados del año 2013, que no fue hace mucho, Goldman y el otro investigador trasplantaron células progenitoras de astrocitos humanos en cerebro de ratón, en el embrión, en la pancita de la ratoncita. Lo hicieron cuando los ratones estaban en estado embrionario, siguieron el proceso de colonización de los astrocitos humanos en el cerebro del ratón y hasta la edad adulta. Y los resultados fueron asombrosos. Los ratones modificados, dice, aprendieron mucho más rápido, fijaron mucho más rápido los recuerdos de controles normales. Y los astrocitos no solamente forman el soporte de las neuronas, sino que comunican, dice, con ellas, nuestros hallazgos que sugieren que las capacidades cognitivas de entendimiento en humanos puede reflejar el desarrollo de células gliales únicas, dice, en forma y función en los humanos. Así cualquier estudio futuro de funcionamiento del cerebro tendrá que tener, dice, muy en cuenta el papel fundamental desempeñado por esas células gliales o astrocitos, que funciona en armonía para mantener todas las capacidades cognitivas que son, dice, nuestro más precioso tesoro, según dice el investigador. Así que mire algo interesante. Las células que están azules allá, esos son neuronas comunicándose una con otras, y los astrocitos, entonces, toman de la neurona el mensaje y se lo llevan al vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo necesita hacer esto, o expandirse, o aumentar el flujo sanguíneo, son los astrocitos que hacen ese trabajo. Porque si no está el mensajero, solamente tengo el mensaje, pero no tengo los transmisores. ¿Dios tiene transmisores? Amén. ¿Cuántos astrocitos hay aquí esta noche? Amén. ¿Somos muchos astrocitos nosotros? Amén. Por eso Jesús dice, ve, vayan, díganle, pásenle el mensaje. ¿No? Es interesante esto. Así que trabajan los astrocitos. Y bien, vamos entonces a casi finalizar. Terminamos como a las medianoche hoy, miren. No, ya vamos a terminar. Este estudio tiene relación con lo que venimos hablando del beta hidroxibutirato y la enzima. Consumo de carne y riesgo de incidencia de demencia. Estudio cohorte de un biobanco del Reino Unido. Oiga, 493,888 participantes. A mí me gustan esos grupos así. Cogimos tres personas y le dimos a comer chicharrón. Bueno, no. No. Mire cómo trabaja esto. El alelo E4, ¿habíamos hablado de él? ¿No? O sea, ahí tiene usted el bien y el mal que le está pasando a los hijos, ¿no? Ese alelo E4, que es un alelo de menor gen, asociado con mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer, EA. ¿No? EA, enfermedad de Alzheimer. Y demencia vascular. Hay mucha gente que hoy en día dice, no, me encontraron demencia vascular. ¿Vasos sanguíneos que llevan riego de sangre a las células? Pero si los astrocitos no están ahí. Así que dice acá, mientras que el depósito de lípidos, la inflamación crónica de la glía, ¿qué es la glía? Los astrocitos.
son los puntos comunes de la aterosclerosis, enfermedad vascular y enfermedad de Alzheimer. Vamos a ir ahora. Esta es solamente la introducción. Consumo de carne y riesgo de incidencia de demencia. Ese estudio ya se lo venimos conversando. La conclusión de él fue esta. Estos hallazgos destacan el consumo de carne procesada como un factor de riesgo potencial para la demencia. Dice incidente, independiente del alelo 4. La apoproteína E, como le llaman, dice las interacciones entre el consumo de carne y el alelo 4 y la apoproteína aumentaron el riesgo de la demencia 6 veces más, de 3 a 6. Entonces vamos a mostrarle el famoso joven. ¿Quién quiere dañar su gen? Mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo dañar el cerebro. Pero esta vez no va a ser con comida. Va a ser con negación de lo que Dios dice. ¿Por qué le decimos que sí cuando Dios dice que no? ¿Y por qué decimos no cuando Dios dice sí? ¿Qué quiere Dios que lo hagamos? Aunque no queramos. Lo mejor es obedecer, aunque no me guste la obediencia. Porque negarle a Dios, y voy a decir algo acá, esta noche. Usted sabe que la palabra de Dios dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Vio el orden que dice la palabra de Dios? Es muy organizada la palabra de Dios. Debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesús. Amén. Si todo vuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible hasta que Jesús venga, ¿por dónde comienzan las enfermedades? La boca. Por el espíritu. Por eso se sorprendieron los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que fuera ciego? Oh, una enfermedad física, relación con pecado. Porque es el espíritu que se peca primero y después el alma se infecta y el cuerpo se daña. Por eso Jesús dijo, ninguno de los dos. Pero qué interesante que cuando a Jesús le descienden aquel en la camilla, le dice, tus pecados te son perdonados. Tu enfermedad se debe a tu pecado. Interesante esto. La enfermedad de nosotros, ¿de dónde vino? Del pecado. Adán nunca había pecado, pero cuando pecó, ¿empezó a qué? A morir. Tenía sus días contados. Hermanos, el día de mañana, espero que no coma mucho desayuno. Sí, yo no desayuno los sábados porque no quiero ocupar mi intestino para que se ocupe mi riego sanguíneo con el intestino mío. Lo quiero dejar sin nada para que Dios me hable. Yo voy a la iglesia sin desayunar porque Dios me habla cada vez que yo no desayuno. Y cuando desayuno, me hablo yo. El Señor le bendiga esta noche, hermanos. Nos postramos, hermanos. Amantísimo Padre, una vez más, gracias, Señor. Gracias por el privilegio de tu llamado. Gracias, Padre, por el privilegio de poder escucharte. Así que te pedimos que nos des el privilegio de poder obedecerte. Nosotros si escuchamos y no obedecemos, Señor, es que estamos sordos. Pero que este fin de semana, Padre, nadie salga de este lugar sin haber tenido un encuentro contigo. Amén. Y una renovación del pacto contigo, Señor. Amén. Que tú restablezcas en nuestros corazones la dirección tuya por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Que ese Espíritu Santo que engendró a Jesús aquí en la tierra, ese Espíritu Santo que descendió sobre él y le marcó su trabajo acá para con nosotros, ese Espíritu Santo que nos envió Jesús, esté con cada uno de nosotros y que esta noche se haga sentir en cada uno de nuestros corazones. Danos el privilegio, Padre, de no pasar un día más sin tu presencia. Que tú calientes nuestros corazones con fuego
de tu trono, Señor. Amén. Que con carbón encendido lo pases por cada parte de nuestro cerebro. Amén. Y nos ayudes a entenderte, a alabarte y a glorificarte. Amén. Danos el privilegio de tener una noche reparadora con el sueño y una restauración para que el día de mañana vengamos frescos a las 6 de la mañana a escucharte a ti. Favores que agradecemos a través de los méritos de aquel que dio su vida en el Calvario por nosotros y por el universo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.